Hola, hola Dark. Dark Fire. Esa canción la pone tu profe. Seguramente la pone de YouTube. ¿Ahora te sientes en clase o qué onda? Pobre de ti, ya has de estar bien traumado. Hola, hola a todos los que están uniendo, ¿cómo están? Este es un plumón. Es un brush pen. Este es de la marca Copic. Pero hay muchas marcas.
Salí en los mejores lives. Ah, qué chido. Nunca me había pasado eso. Qué buena onda, Qué cool. Igual, dando like al live, me hacen el paro para que así se lo recomiende a más gente. TikTok. Solamente un like, no tienen que donar ni nada. Un like me ayuda un montón. Dark, muchas gracias. Ahí va, más o menos. Se hace lo que se puede. ¿Qué tal va quedando? ¿Les gusta? Ya tenía un montón que no me unía a un live aquí en TikTok. Porque casi no se unen, casi no hay gente. Entonces, luego estoy aquí solo. Está súper bien, gracias. Qué bueno que te gusta. Ya igual para más detalles, puedo usar un plumón más pequeño. Y ya le estoy dando más, un poco más de detalle. Y aquí en la oreja, aquí tiene una pequeña sombra. Aquí voy a marcar un poco más esta.
Vamos a hacer hacia abajo mejor. Gracias, Denise. Qué buena onda que les gusta. Un poco más oscuridad. Igual cuando me equivoco, a veces uso un corrector. Dejen, recuerdo dónde lo dejé. Aquí está. Bien, uso este corrector. Por ejemplo, aquí siento que me quedó muy grande la nariz. Entonces ahí le aplico el corrector. Y ya. Por ejemplo, otra cosa, esta zona de aquí es totalmente negra o muy oscura, entonces utilizo un marcador pues, más grande para definir esas zonas. Y por ejemplo aquí, lo hago o simplemente lo relleno. No, es para indicar que ahí está toda esa parte oscura. Y ya, si falta algún detalle, pues también se lo agrego con otro plumón. ¿Qué tal? ¿Le iba quedando? Y obviamente ya le puedo ir dando más detalles todavía. Gracias, Mitch. Gracias por tu buena vibra. Qué buena onda. Ojalá, ojalá sea cierto. De hecho, aquí siento que el ojo me quedó un poco... Bueno, ya se lo corregí un poco. Igual le voy a agregar el corrector. Ya, está mucho mejor. Esta zona de aquí le falta un poco más
oscuridad. Siento que lo arruinaste con la parte negra, igual se te da muy bien. Eso es de dibujo. ¿Esto de aquí? Es que todo en el dibujo es experimentar. Igual se puede corregir. Se pueden corregir algunas cosas. Por ejemplo, si tiene aquí un detalle, le puedo agregar esto de aquí, que es el cierre. Esta no va. Lo puedo borrar. Y bien seguido me pasa, ¿eh? O sea, por experimentar cosas luego arruino los dibujos. Pero ahí va quedando chico. Dejen ver dónde tiene un poquito más. Me falta. Aquí. Aquí. Un árbol, pero eso está bien fácil. Ay, casi termino el live sin querer. Está bien chido que ya se le pueda poner eso del tema en los lives. O sea, es tan sencillo un árbol que tampoco me sale. Ahora vamos a cambiar de hoja. Vamos a dibujar un árbol. No, es porque así estás aquí casi todo el live. Voy a dibujar. Deja ver. Es que hay un montón de árboles que no sé cuál podría dibujar. A ver. O lo que tú quieras, solo quiero ver cómo dibujas. ¿Qué onda con ese man? A ver. Vamos a dibujar un arbolito. Pues lo primero que tenemos que hacer es empezar con, pues con el tronco, ¿no? Siempre va a haber variación dependiendo del árbol, pero va a llevar una algo similar, ¿no? Algo muy ligeramente similar en todos los árboles. Tú le puedes dar la forma que quieras. Obviamente la mayoría de los árboles tienen ramas y todos tienen un tronco. El tronco también va a variar, pues dependiendo del tipo de árbol. Del tamaño que tenga, de la madurez que tenga.
Vamos a ver. Por ejemplo, aquí unas ramas van a cubrir otras. Siempre van a tener diferente dirección. Incluso lo puedes hacer aleatorio. Aquí lo más importante va a ser la textura que le des al tronco o al árbol. Obviamente que sea textura de árbol, tronco, con líneas. Pues así. Por ejemplo, en esta zona le podemos dibujar un arbusto, un pequeño arbusto con alguna textura o con otro tipo de plumón. Le puedes dar primero la forma que tenga la de esta que quieres que tenga el arbusto y luego ya le das la textura. Lo puedes hacer así con hojitas o con garabato. Eso ya va a depender de ti. En algunas zonas va a tener sombra. Entonces hay que proyectar la sombra de ese árbol o de esa zona del árbol. Y por ejemplo aquí en estas va a tener ramitas muy pequeñas con algunos pequeños arbustos, algo así, uno que va a llegar hasta acá. No siempre tienen que ser realistas o tienen que hacer realismo o tratar de dibujar realismo. Vean, a través de garabatos o este tipo de expresiones se puede dar a entender que es un árbol y que tiene sus hojas. Ya si lo hacen con diferentes colores, pues mucho mejor, ¿no? No solamente con negro. Va a haber zonas de los arbustos que van a estar mucho más oscuras porque la luz viene de esta dirección, entonces se va a oscurecer en la parte de abajo. Ahí le vamos a dar más oscuridad, más garabato. Incluso hasta que se quede totalmente negro, ¿no? Esta zona normalmente es donde va a tener más sombra. Tenemos un arbusto pequeño y aquí uno que se conecta con ese. Pero aquí hay sombra. Tiene algunas otras ramitas aquí, algunas hojitas. Esas sí las puedes hacer incluso más. Ya más detalladas algunas hojitas, así para que se vean. Aquí otro arbusto. Y a partir de aquí hay más ramas o ramificaciones que se conectan con este otro arbusto. Como ven, empiezo por la silueta y luego ya le doy los detalles o la textura. Fíjense, es puro garabato el que estoy haciendo. Siempre cuidando los valores tonales, que es de donde hay luz y sombra. Eso significa el valor tonal. Cuidar donde hay luz y donde hay sombra.
Cuando termines que se ve el árbol completo, pues le quiero tomar una captura. Va. Pues ya casi lo termino. No lo voy a hacer así tan, tan grande. Pero por ejemplo aquí en esta zona voy a poner otra ramita. Aquí hay algunas otras salidas más oscuras. En quitar gusto, como ves no me cupo, pero ahí va. En esta zona de aquí, estas, ¿cómo se llaman? Ramas, pues les da totalmente la sombra, entonces las vamos a oscurecer. En esta zona de aquí también. Esta de aquí también. Aquí van a seguir creciendo las ramas. Aquí sigue parte del árbol. Aquí más ramas, más hojas. Donde quieras que haya más luz. Puedes dejar más abierto el trazo o el garabato para que indique ahí que hay más luz. Y donde vayas más sombra o esté más oscuro, pues haces más pequeño el garabato. Y por ende va a ser. Y aparte das más textura y pues se va a hacer más oscuro esa zona. Si son garabatos, Fátima. Bienvenida. Hace un montón que no venía. Alguien hace un montón que yo no hacía live. Siguen saliendo ramitas por todo el árbol. Pues ahí está, más o menos. Ok, sigamos con el siguiente dibujo entonces. Vamos a ver. Y este me gusta. Voy a hacer algo muy similar con el árbol, pero ahora voy a dibujar un rostro. Se puede también. Más para atrás está. Voy a empezar con las formas. De lo general, lo particular, y después voy a ir dando los detalles.
¿Hice qué? Hice tratos con el diablo. No me descubras, Fátima. A ver, ¿qué me sigue aquí? Más bien, luego me concentro un montón y dejo de hablar. Ay, disculpen, ¿eh? Miren, ahorita estoy haciendo los trazos generales y ya luego voy a empezar a... Con un plumón más grueso o diferente calibre lo voy a empezar a dar más detalle. Bueno, también se puede con este, pero para más rápido, para terminar más rápido. Pues prefiero hacerlo con él. Ustedes, ahorita hablando de lo que dijiste, Fátima, ¿ustedes harían un pacto con el diablo? O sea, si les diera lo que ustedes quisieran, o para pedirle lo que ustedes quieran. Obviamente, saben que no va a ser gratis. Pero asumirían las consecuencias. Lo harían. No, Fátima dice que no. Dark dice que sí. Pues entonces hoy te va a visitar, ya que dijiste que sí. Mamá, no te me vayas a asustar. El Michu, mi chico. El Michi con retraso. Gracias. Ya me estresó esa canción. Déjenla cambiar. Dasan, no. Depende del dibujo.
y depende de las ganas que tenga de dibujar. Pero no, normalmente no. No, porque tiene pacto con el diablo. Se la van a creer. De hecho, todos, creo que todos mis dibujos los hago así. Digo, a menos que sea para un dibujo muy importante y no me quiera equivocar, si lo hago. Pero por ejemplo, todos los que están en mi Instagram, todos así los hice. Ya, si necesito borrar, pues obviamente uso algunas herramientas. Como esta. Que me salvan la vida. A ver, déjenle sus comments. Al menos yo produzco dibujantes así. Al menos es un tip. No solo hace bocito, también se tardan nada y le queda muy bien. Mi profe nos obligaba a no usar borrador para que no aprendiéramos del borrador. Se le da bien, ahora imagínate un dibujo con boceto y detalle. Yo he dibujado sin boceto, igual lapicero sin borrar. Eso te ayuda a mejorar bastante. Eso sea mi profe, diseño arquitectónico. Claro que no me quedan bonitos, así de bonitos porque yo solo hago caras sencillas. Es que eso se trata.
Hay que salir de la zona de confort, como dicen. Intentar cosas nuevas para tener resultados nuevos. Mira, por ejemplo, aquí me equivoqué. Me borro un poco. Y sigo agregando ahora sombras, detalles. Dibujarlo de otra manera, lo que me falta de la mano. Si yo quiero aprender diferentes estilos y técnicas de ilustración que me llevé toda la vida, no hay prisa. Y ahora hace manos sin esfuerzo. Trato con el diablo, evidentemente. No. Se la van a creer. Es que te digo, depende de las ganas que tenga de dibujar. Tum, tum, tum. Es hora que esperas, dice. Primero quiero encontrar mi estilo. No, error.
Para encontrar tu estilo, tienes que dibujar. Y dibujar mucho, mucho, mucho. Dibujando lo vas a encontrar, créeme. Como dije hace rato, el dibujo es experimentar. Entonces, experimentando vas a encontrar tu estilo, vas a encontrar lo que te gusta, la técnica que más disfrutas, etcétera. Anfitrión, ¿estudiaste algo de arte o dibujas por hobby? No, no estudié nada de arte. O sea, sí tomé clases, pero así como tal, una escuela formalmente, pues no. Pero, pues no, no es un hobby, sí me dedico a esto. Bueno, al menos hasta hoy. No sé, mañana. Claro, ya como subes tus dibujos irás mejorando y encontrándolo. Pues no, no los tienes que subir a fuerza. Si no quieres, pero sí tienes que practicar. Solo que los estudios no me permiten mucho esa libertad. Sí, es difícil, ¿eh? Que lo voy a dejar así. Está. Es muy sencillo, pero ya me aburrí. Estos, recuerden que estos los voy a. Estos videos de live los voy a subir a mi canal de YouTube. Siempre los subo ahí. Por si quieren volver a verlos o ir a ver el proceso, etcétera. O si quieren ver lives pasados, pues ahí están. Ahí van a estar. No aburrirse es un obstáculo. Sí, es que aparte yo me distraigo muy rápido. Nos vemos, muchas gracias por ver este live, cuídense mucho y pues ya nos veremos en otro. La neta, como que no me gustó.
Estuve más delgado. Me gustó más el anterior. Adiós, cuídense mucho, bye.